costos de televisión independiente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya entramos en contacto, una presentación del grupo de empresas Lebrón. El flujo de turistas que ha visitado a la República Dominicana por vía aérea en los primeros 10 meses de este año ha aumentado un 7,4% en relación al mismo periodo del año pasado, según informó la Asociación para el Desarrollo Turístico de Juan Dolio y Guayacanes. Este aumento ha estado motivado principalmente por el crecimiento del 13,14% que ha experimentado en octubre, el segundo mayor del año después de marzo, cuando la llegada de turistas aumentó un 14,5%. También se ha atribuido el hecho de que más turistas visitaran el país en octubre debido a que varios fenómenos naturales afectaron a varios países caribeños por la temporada de huracanes. En los primeros 10 meses del año, el país ha recibido un total de 2.563.870 turistas. Según el informe, el 46,90% de los visitantes procedía de Norteamérica y el 45,47% de Europa, mientras el 46,90% de los turistas que han entrado al país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que mantiene el liderazgo seguido por el de las Américas, cercano a la capital, con un 20,50%. En torno a esto, la Secretaría de Turismo ha señalado hace poco que el flujo turístico en la República Dominicana crecerá un 8% este año. Una buena noticia porque esta actividad es la primera fuente de divisas del país, seguido por las remesas y las zonas francas. En sentido general, más de 4 millones de pasajeros se han movilizado por todos los aeropuertos internacionales de la República Dominicana durante los primeros 10 meses de este año 2005, de los que el 54% son turistas. Según ha dicho la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Secretaría de Estado de Turismo y el Consorcio Empresarial Aerodón, que administra 4 aeropuertos. Los informes indican que la cifra de pasajeros que se han movilizado en el periodo enero-octubre del 2005 ha superado la del año pasado en 1.033.000 viajeros. Los aeropuertos de las Américas, Punta Cana y Gregorio Luperón en Puerto Plata, han registrado el mayor volumen de viajeros. Las autoridades consideran la cifra una de las mayores registradas en los últimos 5 años, mientras pronostican que para el año 2006, para el próximo año, la República Dominicana podría colocarse en primer lugar, esto es en América Latina y el Caribe, en cuanto al flujo de turistas se refiere. Regresamos después de los comerciales. En breve, una ley podría terminar con un contrato de servicio telefónico entre la compañía MCI y el sistema de prisiones del estado de Nueva York. Creemos que esto es una tarifa demasiado alta, abusiva. Un psicólogo forense habla sobre el comportamiento de presos acusados de cometer actos criminales. Existe un número alarmante, lamentablemente, de presos en las cárceles estatales y federales hispanos. Y el ex general Pedro de Jesús Candelier vino a nuestra área a promocionar sus aspiraciones presidenciales. No somos pobres y subdesarrollados porque a nuestro país le falten riquezas. Todo esto cuando regresemos.